Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el capítulo 24, creo, de la carrera de Carlitos Alcaraz en máxima dificultad. Así que vamos a comenzar este capítulo, como no, con un evento especial, el cual creo que tenemos aquí un partido de ensueño, que es contra Boris Becker en Dublín, justo cuando lo hemos hecho. Así que recordemos que en el capítulo anterior jugamos en Dublín y lo conquistamos. Así que, y nada más y nada menos que la final contra el maestro, contra Roger Federer, nivel 20. Vamos a ver qué tal es este partido de ensueño. Tres sets, tres juegos. Y vamos a darle. Vamos a ello, a ver qué tal. Tengo que bloquear a los otros, lo que pasa que no sé cómo se bloquean. Imagino que cuando... Imagino que a medida que vas jugando los siguientes partidos de ensueño, pues se irán desbloqueando poco a poco. Es lo que entiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. A ver. Aquí estamos de nuevo, sí señor, contra Boris Becker. A ver qué tal. 3 sets, 3 juegos. Y espero poder ganarlo. Primero espero poder ganarlo. Eso es lo primero y fundamental. Y lo segundo, que sea más o menos rapiduti. Así vamos a calentar también dentro de lo que cabe para el torneo de las estrellas o algo así, que toca hoy. Por cierto, me he cambiado un poquito la camiseta. Me la he puesto así naranja, con un pantalón, unas calzonas azul, marino oscuro y tal. Y con unas rayas rojas. Que me había puesto al principio una camiseta roja, pero no me convencía. En fin, vamos a ello. Tiempo actual soleado, muy buen tiempo para reventar a este colegui. Así que empezamos ya del tirón. Y esa no la hueles. Esa no la hueles. Calentito que estoy. Vamos a ello. Vale, tranquilidad. Muy bien, esta tampoco llegas. Cuando jugamos profundo no hay quien nos pare. Vamos a ello. Vamos a echarlo al pasillo castigado. Vamos a volverlo a intentar. No. Vamos a buscar un poquito más el centro. Va a llegar. Reveja una mano, ya lo sabemos. Uy, que no le doy el botón. Le he dado creo que un poquito tarde. Pero bueno, no pasa nada. Bien, el cortado ahí. Y profundo. Uy, iba a subir, pero no ha sido lo suficiente profundo. Venga, vamos, 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 vamos. Aquí sí que subo. Y aquí también. Y me la quito de en medio. Muy bien. De momento, guay, ¿no? Primera subida en la red. Y la hemos ganado. Buena, 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 Becker. Ay, no hemos llegado por poquito. Todavía estamos fríos, ¿eh? Y a la hora de correr, no nos esforzamos tanto. Venga. Vamos a ello. Nos defendemos un poquito. Llegamos. Cada vez llegamos más. Corre. ¡Buah! Vale. Ahí me ha pillado. Creía que iba a jugar el paralelo el colega. Pero qué va. Vale, bien el saque. Y bueno, suficiente. No ha sido profundo, pero bien. Venga, vamos. Vamos a ello. Vale, saqué cortadito. Y esa me la como. No problema. A ver si sube. Quiero que suba, tío, en alguna. Y a ver si conseguimos que se tire o algo. Estaría guay. No sube, se echa hacia atrás. Y ahí, bueno, está vendidísimo, ¿no? Está muy metido en pista. Venga. Vale. Se echa otra vez para atrás. Vale, nosotros simplemente lo movemos. Dirigimos bien la bola y ya está. Con potencia suficiente. Creo que la pista esta podría estar mejor hecha. Al menos la hierba y tal. ¿Sabéis? O sea, en plan por el centro más desgastada. Y eso, qué lástima, tío. Me hubiese gustado haber llegado, pero bueno, lo he hecho muy bien. La verdad que el revés que tiene también es muy potente. Buena. Hemos llegado, bien. No sé por qué me esperaba ese golpe.
Vale. Nos invertimos y vaya derecha, ¿no? 30, 40. Bien, bien, bien. Punto de break. Y voy a intentar jugar paralelo. Casi una castaña, la verdad. Verás, 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 verás. Nos defendemos dentro de lo que cabe. Bola baja y bola alta. Y ahora buscar el angulito. Y el paralelo, por supuesto, va a llegar. Pero a esa no llegan, ¿no? ¡Ajá! Y lo celebramos. Muy bien, muy bien, bien jugado. Lo hemos echado muy al fondo. Aquí hemos abierto bien. Este revés cruzado ha sido muy bueno. Nosotros hemos llegado, hemos realizado bien el paralelo. Él ha llegado, le ha costado mucho llegar. Y al final, entre con la carrera y la aceleración que se había metido, el parar y volver a ejecutar otra carrera para ir hacia la red, pues le ha costado muchísimo, le ha costado el punto, porque no ha llegado. Así que venga. Le ha costado el punto y la rotura. Vamos. Y perfecto. Genial. Vamos a ver si sacamos un poquito más a la T también. Muy bien. ¿Subimos? Bueno, por subir. Bien el saque. Flojita, para que tenga que medio subir. Uf. Ya está. He intentado hacer como una dejada, pero ha salido fatal, la verdad. Ha salido bastante, bastante mal. Nos invertimos y está muy parado. Así que está muy parado de pies, con lo cual le cuesta más acelerar. Bueno, yo diría que línea por fuera, ¿eh? Va. ¿No? ¿O sí? Ah, tío, qué lástima. Además, todo potente. Sabes que ha llegado muy bien. Hola, hola, vaya patata de golpe. Profunda, esa tiene que ser muy molesta. Y esta ya nos da el punto. Sí, señor. Ha tenido que volear y por debajo de la cintura prácticamente. O sea que ha sido muy incómoda la que le he puesto. Perfecto. Bueno. Ojo, no ha salido tan mal. Y ya está. No ha salido nada mal la dejada. Creía que iba a salir bastante peor. Y que también me iba a castigar más, pero no ha sido el caso. Ya está. De un lado para otro, ¿eh? De un lado para otro, vámonos. Uf. Buenísimo, ¿eh? Qué ángulo, chaval. Y ahora ya potente y profundo. Es que vaya locura. Tres bolitas de break. Me gusta. Ojo que sube. Para que subas. Angulito. Pues muy bien. Ahí lo tenemos. Becker, ya sabéis que, bueno, volea increíble. Y qué lástima que en una de estas se podía haber tirado ahí. Bueno, es que y yo la zancada que ha metido también te digo es bastante loca. Es bastante locuela. Otra vez out. Vale, va a llegar. Se la devuelvo. Joder, qué buen ángulo, tío. Qué buen ángulo. ¿Va a llegar? Vaya volea de mierda, colega. Flojita. Y aquí. Ya está, lo he intentado. He intentado volear como pudiese ahí. Me la he jugado yéndome. Vale, buena, ahí sí. Me la jugué ya estando en la red, pues me la jugué yéndome hacia un lado. Fuera, ¿no? Me ha dado raro. Tío, de momento ni un ace, ¿eh? Pero bueno,
Tampoco lo necesito en este partido, así que tampoco me preocupa. Contrapié, no. Es que no sé volear, tío. Buena. Buena. ¡Dios mío! 40-15. Madre mía, vaya maldito passing de locos. Vaya passing de locos. Pero vaya passing de locos. Mira, 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 qué revés. Pero aparta. Aparta, aparta, aparta. Que no se ha visto bien en la repetición. Me cago en Panini. Una de las cosas que tenía guapa, guapa el top spin 1 era la repetición. Los puntos de vista de cámaras eran muy, muy variados. Muy chulos, la verdad. Ya está. Bueno, pues a restar y a ganar. Y lo tendríamos. Vale, bien. Tengo ganas del torneo este extraño. Es que vaya ángulo, tío. Es que esto es de locos. ¿Pero quién es, Carlitos? Uf. Vale, nada, tranquilidad. Profunda. Angulada. Y ahora, bueno, fuera, muy fuera, la verdad. La mitad del pasillo. Pero la iba a poner, vamos, profundísima luego. Mira, qué bien. Vale, vale, vale. Se ha defendido muy bien. Vale, a ver ahora. Es que la volea es una patata. Bien, bien, bien. 15-40. Dos bolitas de partido. Vamos a ver si hago un resto. Joder, quiero hacer un maldito resto, pero no hay forma. Vale, a ver si golpeamos un poquito mejor. Que de momento me está costando pillar el... ¡Ue! Ahí has pegado un acelerado. Una aceleración un poco extraña en Boris. Vale, ya estamos mejorando. Mucho mejor también. Esa peor. Y aquí me la... Bueno. Tan fácil. Tan fácil que... Que la fallas. Vaya fail, ¿eh? Vaya fail. Estáis en el último punto. No veo así la liado. Es la misma repetición, con lo cual no se va a ver una mierda. Porque es la misma cámara, tío. Es que aquí le pega tela de bien y sube, pero no sube del todo, ¿eh? Me faltó una zancadilla. Pero bueno. Ahí lo celebramos. Y vámonos que nos vamos. ¿A dónde? Hacia el próximo torneo. Aunque esto no ha sido un torneo, esto ha sido un partido. No sé ni cómo se llama el partido este. Estatus del entrenador, ¿vale? Partido de leyenda o partido de lo que sea. Lo que toca ahora, partido de ensueño, es lo que ha sido. Que por cierto, teníamos que haber ganado 2 y hemos ganado ya 3, si no me equivoco, ¿no? O 4. No lo sé, luego lo veremos en el próximo evento especial. De momento, Continental Cup, el cual me gustaría ganarlo y es en tierra batida. Uf, vaya cambio de superficie más dolorosa. Pasamos de hierba. Ojo, ¿eh? Pasamos de hierba a lo que vendría siendo tierra batida y a lo que después vendría dura. O sea que una maldita locura. El Continental Cup es que realmente no nos vendría bien este torneo. Pero somos un chaval, así que venga, vamos a ello. Vamos a ello. A ver este torneo, porque igual me quito, es que no lo sé. Tendría que haberme informado del torneo. Europe Cup. A ver, contra el Vukojevic. Es que en verdad, tío, no me apetece nada este torneo.
Vamos a ver el cuadro, a ver qué tenemos. Vale, ya me apetece más. Es más cortito, es que es lo que yo esperaba. Tenemos, ojo, por favor que gane Murray, ¿vale? Me gustaría enfrentarme a Murray. Va a ser un dolor, pero bueno. Y luego Federer o Djokovic. Así que, dentro lo que cabe, ok. Dentro lo que cabe, ok. No está mal. Ver información de torneo, aquí lo vemos. A ver, popularidad, último campeón, Nadal, que no está. ¿Estará lesionado? ¿El pie otra vez? Bueno, no lo sabemos. Roma, tal, torneo especial. Esto es una competición internacional. No puede ganar puntos de temporada. Los jugadores vienen a representar a su país. Claro, por eso no está Nadal, ¿no? Porque lo estoy representando yo. Entiendo. Qué bueno, ¿no? En cuanto al ranking, de momento da igual. Así que vamos a jugar siguiente ronda. Nivel 17, el croata este. Y a ver qué tal, ¿no? Vale, experto en llegadas y explosivo. Aparece y se inmola. Resistencia 80, revés, velocidad bastante. Vale, tiene muchísima resistencia y velocidad. Y además es experto en llegadas. Con lo cual, puede ser bastante peligroso el colega este. Me puede recordar al tal Julio que venía de tapado, ¿no? Y que llegaba todo. Y que encima metía ángulos que de flipar. Pues venga, aquí Roma. Roma, uno de mis circuitos favoritos. Vamos a pegarnos bien en el centro. Que me gustaría hacer algún ace. Ha llegado. La verdad que lo de experto en llegadas, pues también parece que es en el saque, ¿no? Vamos a comprobarlo otra vez. O es que estaba simplemente muy atento. Venga. Vale, va a llegar. A esa también va a llegar, ¿no? Y a esa también. Vale, estilo Nadal, ¿eh? A esa llegas también, vale, échate para atrás. A esa llegas también, crack. Ah, a esa no, niegas con la cabeza. Tendrías que haber tapado el hueco. Y a esa, oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Te engañé con el efecto, ¿eh? Venga, pues de momento parece que es fácil. Por cierto, ¿a cuánto es? ¿Tres juegos solo o tres juegos y dos sets? Buena. Contrapié. Vale. Y profunda. Subimos. Vale. Bueno, igual experto en llegadas. Le faltan unos patines todavía para llegar a todo. Toma. Toma. Experto en llegadas. Es que claro, me pica y potoma. Uy, que también ha jugado con el efecto. Ojo. Vale, qué lástima. Bien. Madre mía, qué feo eres, colega. Uf. Qué mamón. Vaya donde la ha colocado. Ostras, chaval, no me enseñes más el rostro, que me asusto. Vale. Qué guapa la animación, ¿eh? Al restar. Y doble falta. Se pone nervioso. Vamos a ello. Creía que iba a subir, qué lástima. Vale. Buena. Buenísima. Corre. Experto en llegada, quizás soy yo, experto en llegadas. Corre. ¡Ay, qué mal! Vale, bien, el ángulo ahí. Demasiada potencia quizás. Un poquito más de ángulo. ¿Y esa qué? ¿Y esa qué, loco? Madre mía, vaya línea, chaval. Vaya línea, tienen que volver a poner el polvillo. La cal. Se queda parado de piernas. Aún así llega. Pero a esta ya no. Ojo que se va a los vestuarios la bola. Ups. ¿Me la juego o qué? Este segundo. Y me la suda. Este segundo y me da exactamente igual. Venga. Vale, moviéndolo bien.
Contrapié, perfecto. Y potencia. Y yo, de verdad, me está saliendo genial, ¿eh? Ese paralelo ha sido buenísimo. Y ya está, experto en llegadas. Vamos. Pues 3-0. Y resulta que hay otro set más. Vamos a ello. A ver qué pasa aquí. De momento estamos jugando muy bien. Has ganado dos juegos en blanco. A ver si podemos ganar más. Creo que no he ganado más de dos juegos en blanco nunca, ¿no? La ha tenido que volear ahí. Bien llegado. Me está haciendo correr. Vamos a hacerle nosotros también correr. Contrapié. Bueno, no. ¡Ojo! Dejadón. ¿Qué dices, loco? ¡Ay! Se me ha resbalado el... Se me ha resbalado el joystick. Era un paralelo. Se me ha resbalado el joystick, tío. Ay, qué pena. Vamos, que he soltado el joystick sin querer. Joder, qué lástima, tío. Ay, señor. Venga, buenísima. Bien. Fuera por poco, ¿eh? Pero estaba acojonado, la verdad, porque no sabía qué hacer ahí. Imagino que una contradejada sería lo mejor. Pero la verdad que creo que es la primera dejada que me hacen, loco. Y la verdad es que tenía sentido. Podría haber entrado, podría haber dado un poquito en la red. Así que más o menos lo he hecho yo bien también, estando ahí atento. ¡Wow! Hijo de su prima. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Bueno, suficiente. ¡Vamos! Hemos voleado bien, tío. He voleado con el golpe este, que es más complejo. Pero no quería hacer un cortado. Quería hacer una dejada y no sé, no habré apretado bien el gatillo. Y por tanto, pues no ha salido la dejada, pero bueno. Ha salido una muy buena volea, que como digo, era complicada de hacer. Sabía. Vamos a buscar otra vez el ángulo. Y otro más. Te lo comes, Carlito. Más rápido, colega, la invertida. Joder. De todas formas, creo que la invertida era una cagada. No. Mierda. Bien. Aquí es cuando tira al paralelo. Venga, crack. En tu cara lo celebro. Nada, lo hemos hecho bien, yo creo. No tenía mucho hueco. O sea, el globo. O sea, si llega a hacer un globo, lo que pasa es que era complicado. Porque al final viene en carrera. Aunque más o menos ha llegado. Pero eso, viene en carrera. Y como no hago un globo perfecto, se le va a ir. Y yo qué feo eres, bro. Bueno. Venga, punto de break. No, hombre, no. Ese saque le sale bien, ¿eh? Ya me ha hecho dos. Buena. Uf, bien pillado. Creía que me iba a hacer el típico... El típico cruzado, porque me lo suele hacer. Pero ha variado bien. Buena. Bien la dejada, muy bien la dejada, sí señor. Esas dejadas duelen que flipas. Ahí está bien atento para salir para la izquierda. El problema es que la dejo muerta, tío. Me cago en el colega este. Lástima. Hemos llegado justito. Ahí está, bien, 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 bien. Lo celebramos, me gusta que saque el puño. Vamos a ver la repe, ya está. A ver si vemos a Carlito sacando el puño en la repe. De las pocas veces que saca el puño.
Muy guapa la derecha, sí señor. Y aquí lo celebra. Bien, 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 bien. Así me gusta, hombre. Así me gusta. Venga, vamos allá. Vale, buena. Vale, bien que le hemos pillado el contrapié. La verdad. Buenísima esa. Me cago en tu prima, colega. La ha puesto profunda. Ese es el problema del paralelo, tío. Que intenta un paralelo algo fuerte. Y obviamente no me ha salido preciso. Y ese ha sido el grandísimo problema. Y muy parado de pies. Y por lo tanto... punto que pierdo. Uy. Vale, buena. Estamos recuperando un poquito. Bien ahí. Y bien ahí. Otro Dios, colega. Ha durado 10 minutos, pero es que es lo que hay. Corre. ¡Ojo! ¡No! Me ha faltado un pelín más. Además creo... bueno, no sé. Estaba bien, yo creo. Nada, nada. ¡No me corre el muñeco! ¡Qué lástima! Todo lo que ha durado para no ganarlo. Uf. Menos mal que he soltado rápido el botón, tío. Y ha hecho ese golpe, porque vamos. Tiene el ace. Venga, rapidito. De todas formas, tenemos que romper al colega este, así que... además hay que romperlo dos veces. Es la putada. Venga. Buen ángulo. Las cosas como son. Bien ahí también. Y fuera. Por apuntar demasiado al pasillo. Bueno, no pasa nada. Está bien. Ahí. Venga, vamos. Ahí está. Ese golpe está muchísimo mejor. Y fácil. Menos mal que es malísimo para pasarnos, ¿eh? En red. Este golpe que he hecho ha sido, entre comillas, volea dejada. O volea poco potente. Mejor que llamarlo volea dejada. Vaya resto. Pues eso es lo que yo quiero. Yo quiero ese tipo de restos. Pero no me suelen salir. Ojo, se pone nervioso. 15-40. Bien. Muy bien. Y muy bien. Este también ha sido potente, pero esta vez lo hemos conseguido. Y ahora otra vez sacamos rápido. Y fácil. Venga, bien, 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 bien. Así me gusta. Ay. Bueno, hemos llegado increíble. Y perfecto. ¿Cómo nos agachamos, no? Para... poder golpear mejor la bola. Toma, ace. Al pasillo. No le he dado al colega que está ahí de guardaespalda o de lo que sea. De milagro. Vamos. Agosto al final, ¿eh? Un poquito. Bueno, tampoco tanto. Solamente un juego, ¿no? El suyo del saque ha costado bastante. Pero por lo demás hemos jugado muy, muy bien.
Vale, ahora toca o Murray o quién era el otro. Jugar siguiente ronda ahora. Tocaba Murray o Murray. Perfecto. Perfecto. Este tío va a ser muy chungo. Experto en llegadas también. Experto en contrapiés. Golpes bajos. Nada, nada. Este tío es muy chungo, ¿eh? Good afternoon and Tenemos que welcome jugar to todavía today's mejor, creo yo. semifinals match. Y aquí sí. A las malas hago dejada. O sea, a las malas. A las malas, malas. Me pongo a hacer dejadas y ya está. Récord en competición: 16 victorias, 11 derrotas. Yo, una victoria, 0 derrotas. En mi primera competición internacional. Así que venga, vamos a ello. Pasamos directamente ya a la acción. Los saques hay que ganarlo. Y bueno, experto en llegadas, pero de momento está frío, como digo. Al pasillo, no hay cristales ahí, ¿eh? No han puesto físicas ahí de colisión. Lo cual es curioso. No está lo suficientemente. Bueno, bien, 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 bien. Ya veis cómo la angula este tío. Menos mal que me lo conozco de tanto sufrimiento. ¡Ole! Flojita. Y buena esa. ¡Qué buena esa, Pablo! ¡Qué buena esa! Venga, que lo había hecho bastante mal. Vaya resto. Vale, lo dicho, hay que ganar los saques, obviamente. Y vamos a intentar romper. Romper alguno. Bien. Ay, qué lástima. He intentado buscar ahí el ángulo de la muerte. Mira, ¿qué ángulo de la muerte? ¿Qué dice? Un angulazo. Vale. Ese angulazo. El ángulo de la muerte. Ese ángulo es letal, como veis. Es una barbaridad. Y si lo consigo siempre, pues estaría guay. Nos defendemos, por supuesto. Y la dejada que va a llegar. Joder, qué cagada, tío. Vale, bien. Creía que me iba a hacer un globo por momentos. Y buenísima. Bueno, no pasa nada, va, ¿eh? Que ahí es que como en volea no somos decisivos. De verdad, me apetecería mucho, 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 mucho jugar con un jugador saque red. De hecho, voy a subir. Perfecto. Bien, 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 bien. No me la he jugado porque podríamos haber voleado fuerte, fuerte. Con la volea está agresiva. Pero digo, uff, estamos retirados, no hace falta. Se gana con un golpe plano normal. Lo peor que puedes hacer a Murray realmente es jugarle paralelo. Porque entonces te consigue estos ángulos. Y claro. Y aquí subimos. Lo que pasa que. Bien. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que uno lo conoce, sabe que va a jugar cruzado, pues entonces me anticipo. Ahí llega a jugar un buen paralelo y seguramente me lo como. Pero él se come este pedazo de ángulo. Es que vaya locura. ¿Cómo me están saliendo los ángulos, eh? ¿Cómo me están saliendo los ángulos? Ahí, buscaba el contrapié. Y ahora busco la profundidad y no vas. No vas a llegar a esa. Ahí lo está. Ahí lo tenemos. Y él lo celebraba. Vale. Demasiado ángulo, Murray. Lo estamos desesperando, creo yo, ¿eh? Y más que se va a desesperar, porque madre mía. Ahora estamos jugando como auténticas leyendas.
como auténtica leyenda. Cada golpe es perfecto. Aquí si hubiésemos apretado fuerte, fuerte, fuerte. Pero bueno. ¿Aquí llega también? No. Vale. Vale, pues primer set. Bastante rapiduti, bastante fácil dentro de lo que cabe. Y bastante bien. Jugamos otra vez a B. Mira qué ángulo, loco. Y ahí tenemos la volea un poquito más potente. Pero porque era muy fácil. Obviamente me hubiese hecho un paralelo y... Vale, nos defendemos. ¡Oh! Nos seguimos defendiendo. Y... ¡Ay! Me ha botado demasiado. Y busco la profundidad ahí, pero el mamón ha llegado. Pero por un momento, digo, se va afuera. Pero por un momento pensó que no ha entrado. Por un momento. Y yo nos hemos defendido muy bien, ¿eh? La verdad, toma paralelo. No. Bueno, es lo que hay. Primer punto perdido en 10 puntos. Valga la redundancia. Qué buena. Vale. Uf. Vamos. Estamos jugando ahora un poquito peor. Pillamos el contrapié. No hay contrapié que valga. Pero paralelaco, no. Y angulaco. Angulaco mejor. Y paralelaco también. Perfecto, bien, 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 bien. Hemos mejorado el juego, va. Que lo estábamos perdiendo. Potente, arriba. Vamos a echarnos hacia atrás. Qué buena dejada, tío. Espérate, que va a llegar. Hombre, ha sido un punto increíble, la verdad. Normal que lo celebre. Además, le hemos roto del tirón. O sea que... Bastante, bastante bien. Es que ha sido buenísima. Yo por un momento digo, espérate, que va a llegar. Porque creía que no iba a ser buena. Y si no llegase... O sea, si Murray la pilla, me gana el punto ahí. Míralo, qué feliz. Venga. Ahora sacamos nosotros y vamos a buscar el ace. O al menos echarlo fuera. Qué lástima. Buah, ese ángulo ya lo tengo pillado, ¿eh? Ahí ha traspasado un poquito la pantalla esta de ¿cómo se llama? De haz. No me sale ahora mismo. 15. De publicidad, ¿no? De la marca. Buenísima. Y buenísima. Bien, bien, bien. No, la pelota está ahí a mitad de pista. Sube mucho. Te da tiempo. Puah. Bien, castigado. Vale. Buena. Nos defendemos. Buscamos la línea y rápido. Y otra vez, ¿por qué no? ¡Woo! Y me ha salido. Increíble. Nada, tú estos gameplays los comparas con partidos anteriores de hace 3, 4 años cuando jugaba. Y nada, he mejorado. O sea, se nota que mejora bastante. Corre. Es que se nota que he mejorado bastante, tío.
Flojita. Y ahora tenemos toda la pista para que nos reviente. Qué lástima. Buena, profunda ahí. Y buenísima, tío. Es que fíjate cómo encadeno, ¿no? Nada, encadeno muy bien. Yo llego a pillar ya los restos de forma increíble. Me la he jugado. Me la he vuelto a jugar. Me la he vuelto a jugar porque como boleara normal me iba a pillar la volea. Digo, pues te perdí al río. Vamos a bolear. Esa ha sido una volea. Qué loco. Qué locura. Ahí ha habido un poquito de trampillas, por así decirlo, pero bueno. ¿Por qué se la tiraba él? ¿Y por qué no? Toma ya. De locos. Uf. No, 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 no quería hacer eso. No quería hacer ese golpe, tío. Bueno, da igual, no pasa nada. No hemos podido remontarlo, era complicado también. Uf, qué bien. Venga, tío, me falta ahí un poquito más de profundidad. El contrapié. No ha habido contrapié que valga. Pero ahora la potencia es suficiente. Porque lo hemos echado mucho al pasillo, así que con eso ya valdría. No me sale ningún ace. Y buscamos la profundidad. Y ahora la dejadita. Y ahora a ver qué hace. Pues eso hace. Me tenía que haber acercado a la red, tío. Pero digo, bueno, no creo que le dé tiempo a ponerla también. Pues sí. Sí que le dio tiempo. 40-15. Vaya saque, ¿eh? Que acabo de... ¿Contrapié ahora? Joder, no. Y no llego. Mierda. Vale, que no se nos complique, ¿eh? Está... restando muy bien, ¿eh? Y no le pillo el contrapié ni de coña. Pero bueno. Uy. Locura, ¿eh? De este punto, madre mía, chaval. Madre mía, este puntito, colega. Además, ha sido la repetición de este punto directamente. Y aquí, menos mal que me la ha dejado muerta. Yo creí que me la iba a angular. Pero bueno, también es verdad que estaba muy lejos, ¿eh? Y aún así ha llegado. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y pasamos directamente a por la final. O Djokovic o Federer, ¿no? Imagino que Djokovic, exacto. Contrarresto a raíz de la semivolea y explosivo. Vamos a ello. Otra vez Djokovic, ¿eh? Pero bueno, ya lo tenemos. Yo creo que va a ser más fácil que Murray. Debería, también es verdad que cuando hablo luego pierdo. Pero si seguimos a este nivel no nos debería ganar. ...25 victorias, 9 derrotas...
Y de momento nosotros, me encanta leer Murcia de residencia. 2 victorias, 0 derrotas. Somos invictos. Todo es la Copa Davis, así que vamos a ello. Vámonos que nos vamos. Sin piedad. Que además me gustaría ganarlo, pues eso, lo más rápidamente posible. Viene el ángulo. Vale, su juego es un poquito más diferente, como veis, un poquito más agresivo. También busca ángulos. Y sabe parar la bola perfectamente bien. Buena. Y ahora busco yo potencia. Ahí está. Lástima. Vaya mierda de dejada. No pasa nada, la veía bien, dentro de lo que cabe. Toma ace. Lástima otra vez. Vale, échate para atrás. Cortada para dársela y buscar y buscar espacio, ¿sabes? Porque como estaba metido en la pista y lo estaba echando más para la derecha, pues digo, vale, el siguiente golpe profundo, angulado hacia la izquierda y ya lo tengo, ¿no? Pero me ha hecho un angulaco que flipas, así que... Vale, fácil. Vamos a cerrarnos aquí un poquito más en este saque para buscar un poco la T. Muy bien, muy bien. Limpio, la verdad, bastante limpio. Me gusta. 1-0. Vamos a ello. Un torneo. ¡Puah, chaval! ¿Dónde ha puesto? Es un torneo de 4 estrellas. O sea, es como si fuera un gran slam dentro de lo que cabe, aunque más cortito. Así que el nivel de dificultad es máximo. Vaya dejadote que he hecho. O sea, vaya dejadote que he hecho. Problema. Ha llegado muy bien. Y está apretando muy bien. Bueno, viene en el servicio Djokovic. Hacía tiempo que no lo veía así de bien. Y eso me gusta. Vamos a hacer alguna gilipollez. Bueno, esa ha sido demasiado gilipollez. Otra más. Y ahí la revienta. Tendría que haber buscado el ángulo. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Quería perder, la verdad. Digo, paso de intentar remontar un juego. Porque la verdad... es que quizás no lo remonte, ¿no? A ver si ahora no pierdo, ¿sabes? Que podría ahora perder yo mi saque y todo el rollo. Tampoco estoy jugando tan bien. Me cago en todo. Djokovic ahora, como me haga algún resto de lo suyo, me puede complicar muchísimo el primer set. Y por tanto también el partido. Muy buena. Y llega el mamón. Contrapié. Bueno, ha sido una patata eso. Pero también ha sido una patata eso. A ver este. También ha sido una patata este. ¿Y qué hago? Sin querer le he dado dejada, tío. Cuando quería hacer un cortado. Me cago en Panini, va. Bueno. Me cago en todo, tío. Ya van. ¿Cuántas redes van? Porque me cago en... Negamos, negamos con la cabeza. Me encanta, tío, la animación de este juego. Y lo bien hecho que está, pero... pero estoy yo... ¿Qué pasa, tío? Venga, va, céntrate de nuevo. Mentality. Ahí lo tenemos. Perfecto, bien. Venga, va.
Vale. Dirigimos bien la bola. Que corra un poquito. Y me he ido demasiado hacia la izquierda, joder. Miro más al contrario, ¿sabes? Buenísima. Buenísima también. Perfecto, muy bien leído todo. Bien. Y buenísima esa también. Por parte de Djokovic es increíble lo profunda que ha hecho ese golpe. Y ojo con este. No me ha salido del todo profundo, pero seguimos ahí. ¡Ay! ¡Qué puto coraje, tío! Lo ha hecho muy bien. Punto de set. Vamos. Venga, bien, 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 bien. ¡Ay! ¡Que le da muy tarde! La he liado, tío. Uf. O no la he liado. ¡Vamos! Quería volearla, pero bueno. 23 golpes en último punto. Nada mal para hacer el punto de break. ¡Qué buen ángulo estoy haciendo! ¡Qué buen ángulo estoy haciendo con los cortados, eh! Vale, aquí ya no, porque lo he dicho. Y ya está. Lo vuelve a celebrar Djokovic. Nah, es que está siendo una locura, tío. Además, estos son los típicos puntos que le encantan a Djokovic. Bueno, y a cualquiera, ¿no? En verdad. No. No. Buenísima. Vale, pues se nos ha complicado al final con la gilipollez. Lo cual me... toca los cojones, pero bueno. A las malas un tiebreak. A las malas un tiebreak si gano. Lo bueno es que saco yo. Y yo, Djokovic, ¿qué pasa, loco? Esa también la volea, aunque vaya... Vale, bien, 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 bien. Venga, vamos. Joder, es que estoy... creo que estoy más lento de piernas. Como Carlito en la vida real. Un poquito más lento de piernas. Pero venga, va. Y el problema de lento de piernas es que no transformo los golpes. Y no llego a golpear tan rápido como antes. No, ¿por qué me muevo tanto? No me quería mover tanto a la derecha, tío. Vamos a ver si lo podemos engañar con un efecto trambólico. Cosa que no hemos conseguido. Bien, bien. Bien ese golpe. O sea, ese saque. Ay, qué lástima, tío. Cómo quería, cómo buscaba el ace. Buena. ¡No! ¡Qué buena, tío! Tarda en verla, además. ¿Qué hay? ¿Qué he hecho? ¿Qué coño he hecho? Creo que he apretado sin querer. No lo sé, no sé qué ha pasado. Pero me he chocado con el gatillo. Yo creo que es ventaja, ¿eh? ¡Ay, tío! Bueno, y mira dónde la... la ha arrestado el colega. Me cago en tu prima. Ok. Ok, ¿qué está pasando, tío? ¿He bajado tanto el nivel? ¿O qué pasa? Está guapo porque te acostumbras a un estilo de juego, ejemplo Murray y los anteriores, que llega ahora Djokovic, que juega un poquito diferente y que quizás es más decisivo con algunos golpes
Y claro, empiezas a tener problemas. Y cuando empiezas a tener problemas, no eres tan preciso para hacer ciertos ángulos que antes sí hacías, porque no eres tan preciso. Pero bueno, un error no forzado de Djokovic, la verdad es que se agradece bastante. Buenísima. Buenísima, vamos. Y buenísima, sí señor. No me esperaba ese golpe, la verdad. Pero bien. Nada 40, tío. 10 minutos que llevamos. Vale, bien, 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 bien. Hemos recuperado el break. Ahora tenemos que ganar nuestro saque, por supuesto. Y brequearle. Bien, joder, qué buena. Va a llegar. Vamos. Vamos. Es el tema, el globo no le ha salido bien porque va en carrera, tío. Y la putada del globo es lo típico, tío. Voy forzado, no sé qué, me da miedo de tirarla afuera y al final la he hecho demasiado, demasiado cercana a la red, ¿no? Poco profunda. Y ahí lo celebramos, sí señor. Buen grito que ha pegado. No se ha escuchado nada. Pero ahí está el saque. Venga, va, recuperando confianza. Uf. Qué mamón. Me esperaba un cruzado, por supuesto, pero. Pero el paralelo ha sido. Ha sido sublime, igual que este saque. Venga, va. Este saque también ha sido muy bueno. Y descargamos. Genial. Uf. Vale, tranquilidad. Vale, la hemos metido, que es lo importante. Bola para arriba. Vale, tranquilidad, aguantamos. Seguimos moviéndolo. Y ahora hacemos el buen golpe. Bien, no lo he podido hacer antes, pero lo hago ahora. Esta dejada ha sido muy buena, como no es Murray tampoco hace grandes ángulos, con lo cual tenemos que ver hacia dónde va la pelota, porque algunas veces la cruza, otras veces juega paralelo. Y hemos hecho golpes normalitos, ¿vale? Que están bien, normales, ¿vale? Simplemente moviéndolo, para luego obtener el golpe que tenemos que hacer bien, el golpe ganador. Hemos trabajado ese golpe para llegar a ese golpe ganador. Flojita, va a llegar. Ahí está, bien, bien, bien. No la ha hecho flojita y llega. No la ha hecho flojita y llega. Me gusta, estamos disfrutando. Es que es lo que le falta a Carlitos ahora, ¿no? Ay, me he parado, tío. Disfrutar de su tenis. Divertirse en la pista. Cuando no se divierte en la pista, mal vamos. No, no le salen estas derechas. Buah. 30-40. Vale, sacazo de Djokovic. Buenísima, lo seguimos moviendo. Vamos a ello. Y ahí lo tenemos. Vale. ¿Qué toca ahora? ¿Tercer set? ¿O tiebreak? Me gustaría un tiebreak, la verdad. Tercer set, ¿no? Me cago en todo, tío. Ah, no, super tiebreak. Genial. Genial, y ahora va y lo pierdo, ¿te imaginas? Es a 11, ¿no? Uy, qué flojito. Nos defendemos. Seguimos defendiéndonos. Y empezamos a atacar un poquito más. Uf. Bien. Los dos atacando. Y perfecto. El paralelo ese ha sido muy malo, Novak. Así que lo hemos aprovechado bien. Vale, ojo. ¿Doble o qué? Vamos a intimidarle. Le hemos intimidado lo que viene siendo una morcilla, ¿no?
Buena. Bien. Cómomelo. Cómomelo olía. Ojo la dejada. Ay, qué lástima, tío. Era muy complicada también la dejada esa. Pero bueno, hubiese molado, ¿eh? Vamos. Que corra. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Estamos pillando ya el truquillo, ¿eh? Bien. Las bolas que van hacia la derecha, las bolas abiertas a la derecha, le cuesta un poco más llegar a Djokovic. También es verdad que el revés, al ser a dos manos, pues tiene menos rango, ¿no? De alcance que la derecha o el revés a una mano. Porque claro, el problema del revés a una mano, lo mejor puede ser que esté mal colocado de piernas, pero vamos. Y ya está. No está para tonterías. Seguimos, ¿eh? Hay que romperle. ¿Qué ha pasado? Uf, me ha asustado, tío, que no me respondía el muñeco. Pero bueno, creo que iba fuera. Bien. Uf. Qué buena, Djokovic. Qué buena. Vale, no nos podemos dormir, ¿eh? Bien. Bien. Buenísima, estaba parado. No, 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 no. Bueno, seguimos manteniendo, va. Uno, ¿eh? Vamos. Bien. Buenísima, esa, ¿lo ves? Este es el típico golpe. Nos hace un paralelo en la zona izquierda. Y se lo respondemos con un cruzado más o menos profundo, rápido. Y lo solemos ganar. A ver, aplauden mucho, pero no está ahí. No es un tiebreak a 7, es un super tiebreak. Así que creo que es... ¿A cuánto era? ¿A 10 o a 11? Buenísima. Derecho. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Objeto! ¡Ay, qué lástima! Vale, bien, bien llegado, bien llegado, bien llegado. Profundita más o menos. La habéis visto, ¿no? A los pies. Se le ha complicado muchísimo. Se le ha complicado muchísimo. Esa profundita ha sido muy dolorosa para Nole. Venga, a correr. A divertirse. Toma. Venga. Ha hecho un poquito de magia. Magia negra, Djokovic. Ojo, 5 bolas de partido. Me gusta. Uy, qué lástima. Bien. Contrapié. Y... ay, qué lástima también, que no lo he hecho bien. Vamos. Y ya está. A ver, me mete un paralelo ahí y yo solo puedo hacer una cosa y es aplaudir, ¿no? Pero claro, se dice el típico golpe que va al centro de la pista. Porque es súper defensivo. Pues lo hemos ganado 10-4. Estaba muy ajustado. Y me daba bastante miedo, la verdad, de en ese 5-4 o por ahí que me breakeara. Y lo ves, este es el típico golpe que es el que hemos aprovechado muchísimo, ¿no? Ese paralelo que nos ha hecho. Y nosotros en carrera metíamos un revés, un contragolpe, aprovechando toda la fuerza. Y no veas, ¿eh? Nos ha salido bastante bien ese revés cruzado. Perfecto. Continuamos. Y bueno, aquí entiendo que ganaré fans o ganaré algo, ¿no? Ya sé que puntos no, pero bueno. Realiza golpes más precisos y fiables a medida de... Claro, es que eso también está muy bien lo que tengo con Carlitos, ¿no?
Vale, obtengo algo, no he obtenido una mierda. ¿O qué pasa, tío? A ver, un momento, información del torneo. No da nada, de verdad. Pero nada, ni siquiera fans. Fans debería haber dado, ¿no? Digo yo. Mejor resultado en este torneo ganado a Novak Djokovic. Y último partido, pues la final, ¿no? 1-3, 3-1 y 10-4. Partidazo. Venga, torneo terminado. Volvemos al menú de carrera. Y fans, más 38.000. Vale. Los fans son un montón, pero ¿cuántos son realmente? O sea, me refiero. ¿Son los mismos que en un Grand Slam, los que me han dado? No, ¿no? O sí, no lo sé. A lo mejor son los mismos. Enhorabuena, has completado todos tus objetivos. Y sale los créditos. Pero bueno. Bien hecho. El tenis se va forjando a lo largo de momentos inolvidables, digno de portada de revista. Esto es parte de la satisfacción que este deporte puede brindarte. Este es el momento más memorable que vivirás porque a partir de hoy formas parte de la élite del tenis. Ahora eres una leyenda. Enhorabuena. Pues ahí estamos, la verdad que las revistas dejan un poquito de desear con los dientes de sierra que me llevan, pero bueno, eso es problema de la consola. En fin. Resultados de final, has completado el modo carrera, no me jorobes, déjame terminarlo. Número de meses jugados, 140, resultado victoria, derrota final, 107 a 2, 98%. Número de títulos ganados, un total de 29. Número final de fans, 781. Mil, eres uno de los mejores jugadores de la historia, pero ¿crees que eres el mejor? Y ahí están los créditos que voy a dejar por respeto. Esto no ha terminado, creo que vamos a terminar de jugar un partido. Realmente no voy a dejar los créditos porque lo podéis buscar en internet y demás. Y ahora, asunto, el hechicero, ¿esto qué es? No, no he leído lo que ponía anteriormente, pero bueno. Y si en nota especial del presidente de la Liga Top Spin, a ver. Bien hecho, has alcanzado el objetivo que te habías marcado. Es para estar orgulloso de tus logros. Sin embargo, ha llegado el momento de mirar más arriba con ambición. Sigue esforzándote e intenta convertirte en la mayor figura del tenis de la historia. Sin presiones. Vale, siguiente. Carlos. Ya has completado tu primer torneo internacional. Te dije que la competencia sería feroz. Me hiciste caso y has ganado. Sé que quería felicitarme por mi talento sobrenatural para entrenar, pero el mérito también es tuyo por tu increíble calidad de juego. Este es nuestro entrenador, el hechicero Herb O'Brien. O'Brien, o como se llame, estimada Carlos. Ah, vale, no, yo soy Carlos, vale, es que se refieren a mí como Carlos, digo. No me suena que el entrenador se llame Carlos, porque si En fin, permíteme que me presente, me llamo Herb y trabajo exclusivamente en las ediciones de Historia del Deporte. He publicado obras sobre los deportistas más notables del panorama actual. Queremos que nuestros libros no pasen de moda, por lo que no escatimamos en gastos para ofrecer a nuestros lectores y fans deportivos la mejor calidad. Me gustaría plantearte la posibilidad, se trataría de un tomo ilustrado a todo color, bla, bla, bla. Si te interesa, programaré una primera ronda de entrevista. Los beneficios los repartiríamos de acuerdo al habitual 80-20, una vez recuperados los costes de publicación. Con cariño y buena letra, Herb O'Brien. ¿Vale? El hechicero, ¿aquí cuántos hay? Hay un montón, ¿no? Ranking de la Copa Continental, tengo una neta clasificado, ¿vale? Bueno, pues ya está prácticamente, ¿no? Todos los demás me dan exactamente igual, no los vamos a leer. Atención, pim pim, noticias, campeón Europa Cup. Y conviértete en leyenda alcanzado. Objetivos alcanzados total 11 de 20. Último objetivo, ¿cómo? ¿Y qué me falta? Pero ¿cómo que 11 de 20? Lista de objetivo definitiva. Sabéis que esto yo no lo he hecho en la vida, ¿no? Conviértete en leyenda, gana. Pero esto qué locura es. Vale, gana dos competiciones internacionales. Ok, ese es nuestro objetivo realmente. Gana todos los partidos de ensueño. Ese también sería gran parte del objetivo. Conviértete en líder mundial en ranking de fan. Espero que cuando llegue a 999-999 me pongan por encima de Nadal y de los demás. Cosa que no sé si se podrá hacer. Gana una de estas series, que la tenemos hecha, ¿vale? Gana una de estas series, pista dura o sintética. Gana una de estas series. O sea que tendríamos que. Vale.
Interesante eso. Gana 8 entrenamientos con compañero de duelo. Completa 35 eventos especiales. Completa el evento desafío de Eveberry. Sería interesante, ¿no? Nos daría ropa o algo. Y gana 8 torneos de Grand Slam. Y gana 10 torneos de Master. Pues la verdad que es una locura todo, ¿no? Orden normal pone aquí, cambiar orden. Orden por desbloqueados. Ah, amigo. Orden por bloqueados. Me gusta más así, en verdad. Está guay, está muy bien pensado. Vale, pues vamos a ello. Vamos a darle a jugar y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un duelo de entrenamiento, pero claro, aquí es la preparación. O elegimos evento especial o duelo de entrenamiento. En este caso, evento especial. Y no tenemos ningún otro partido de ensueño. Lo que sí que tenemos son partidos de exhibición. Que en parte estaría bien realizarlo. Formato Mega Tie Break. Y luego tendríamos el US Open. Me gustaría dejarlo justo para finalizar el US Open. Por lo que deberíamos hacer un evento especial. Para ello, voy a ver de nuevo otra vez la lista de objetivos definitiva. Para ver un momento esto. Gana todos los partidos de ensueño, ¿vale? Conviértete, gana. Vale, gana 8 entrenamientos con compañero de duelo. Eso lo podemos hacer. Completa 35 eventos especiales. Vale, tengo 29. 8 entrenamientos con compañero de duelo. Yo no sé si 1, 2, 3, claro, 4, un año y medio haciendo duelos de entrenamiento. No sé si eso lo conseguiré, ¿eh? Espérate, que se me ha ido la olla por un momento. Partido de exhibición. Bueno, entiendo que a esto se refiere. Con lo cual me faltaría hacer. ¿Cuánto? ¿Hacer todos o cómo va esto? No lo sé. Podríamos intentar completar el juego al 100% con Carlitos Alcaraz, ¿eh? Sería un poco loco, pero. Pero bueno, eso ya creo que. Partido de exhibición individuales. Partido no mixto. Formato, un super tie break. Vale, intentamos buscar lo de los fans. Dobles, dobles, partido mixto, partido de exhibición dobles, partido mixto. Este me gusta, 5 puntos seguidos. Este me gusta. Este me gusta. Vamos a jugar este. Vamos a jugar rival, vale, pero y. Pero no son dobles o algo así. Abandonar. No, no, no quiero abandonarlo. Claro, una vez elegido ya no puedes. A lo mejor 5 puntos seguidos. Bueno, venga, vamos a ello. Igual se me ha complicado esto un poquito, ¿eh? Pero son 5 puntos. Si metemos 5 puntos seguidos, ya está. Ya sabemos cómo es Blake, ya hemos jugado un par de veces con él. Por lo tanto, sabemos que está fuertote el colega. Y que corre también un poquito, ¿no? Y que saca fuerte también. Pero vamos. Vale, en San Francisco. Vale, doble. Es que claro, me aparecía solo Blake y digo, ¿cómo? Vale, esto, ostras, en verdad esto es una liada que flipas. Esto lo vamos a perder, ¿eh? Bueno, yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. A ver con quién me han puesto, que ni me he fijado. ¿Con Serena? ¿O con quién? Vale, Jankovic está aquí. Muy bien. Y Serena, sí. Vamos a ello. Ah, no, no, no. No me han puesto. Me cago en todo. Me han puesto con Jankovic. Pues vamos a intentar. ¿Está muy blanca las líneas o soy yo? Tío, esto va a ser jodido, en verdad, ¿eh? Muy jodido. 5 puntos seguidos, ¿eh? Ah, vale, que además es modo tiebreak, con lo cual no saco yo al máximo. Espérate, que claro, no estoy acostumbrado a. Buena. Buenísima esa.
Joder, Broughton. Joder, colega. Pues van dos de ellos. Zero, Lake, William. Corre, corre, llegas. Llegas fácil. Bien. 1-0. Ostras, tú, que el marcador cambia. Esto es una locura. Esto no se consigue, ¿eh? Tengo que apretar ahí. Vale. No. Bueno, está bien. Es que claro, yo no tengo volea alguna. Bien. No llegues, ¿eh? Bien, bien, bien. Me han puesto una compañera muy lista. Bien. Ojo que tenemos otro saque más. Bien. 4 puntos, ¿eh? ¿Y sacamos otra vez? No. Corre, 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 corre. No, 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 no. Bien. No, tú, llegas, llegas, llegas. Vale, buena. Paralelo. Para. Vale, bien. 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 Bien, lo hemos ganado yo. A la primera, ¿eh? A la primera, realmente. A la puta primera, tío. Qué nervios. Bien la IA. Bien, bien la IA de nuestra parte, me refiero. Porque, madre mía. Y bien que la bola nos traspasa también. Que creo que ha habido algún momento. Qué putada que tú no le puedas decir a tu compañera sube o puedas hacer que la IA sea, ¿sabes? Eso molaría muchísimo. Pues nada, para el partidito rápido y fácil, ¿eh? ¿Alguien se lo esperaba? ¿Alguien se lo...? Yo no me esperaba. Yo digo, espérate, me voy a llevar aquí 20 minutos. Pues toma. Mira, es que tenemos contragolpe. Claro, es que el contragolpe se nos nota muchísimo. En fin, lo dejamos por aquí, creo yo, ¿no? Próximo torneo. Pues próximo torneo, US Open. Que de hecho, vamos a ver ya el cuadro y todo. Mientras aprovecho este tiempo de carga para cambiar la pantalla y demás. Tenemos, ahí está, US Open. Además nos tenemos que cambiar de ropa. Madre mía, parece Blake. Tenemos aquí, ver cuadro. Y nos tocaría el Penaloza, que no sé quién es. O el Illich, que ese ya lo conocemos y además ya hemos jugado contra él en algún momento. Luego tendríamos Wawrinka por aquí, Blake de nuevo, de verdad, tío, qué aburrido. Murray o Djokovic. Bastante aburrido está siendo esto, ¿no? Los Grand Slam, porque nos está tocando siempre los mismos. Luego por una parte Nadal y por la otra Federer, pero claro, es que a ver lo que tiene, ¿no? Si están los top en las mismas posiciones y no varían, porque mantienen los puntos o lo que sea y no varían, pues claro, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, jugaremos para el próximo capítulo. Vamos a guardar y fuera esto. Ahí está, guardar y salir. Y bueno, podemos ver la información del torneo, pero creo que no es interesante. Último campeón, Carlitos Alcaraz. ¿Lo podremos mantener o nos caeremos con Medvedev? Pues no lo sé, no lo sé, pero ya veremos. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias por verlo, 1:20 al final. Y nada, creo que hemos hecho bastantes cosas y ya de momento nuestro objetivo principal es el US Open. Y luego yo diría que pasaría de los dos torneos que vienen, pero a lo mejor no paso por intentar completarlo al 100%. Y luego el ATP Finals. El ATP Final me gustaría subirlo para el domingo, que además es cuando es el ATP Finals, la final, ¿no? Así que nada, lo dicho, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.